Yeah.
Participación y octava victoria, como decíamos ayer. Sí, la verdad que contento, ¿no? Todo el equipo ha hecho un gran trabajo, sobre todo después del golpe que tuvimos, que perdimos bastante tiempo, pero bueno, me pusieron el coche otra vez en condiciones y pudimos seguir manteniendo esa posición. Y ahora hay que convencer al patrón para que no tenga que seguir sacando el coche. Ahora hay que empezar a negociar. Pero está complicado, ¿cómo lo vemos? Complicado, está bastante complicado, pero bueno, seguimos teniendo ganas, seguiremos insistiendo y buscando la manera de seguir. Aquí está el coche como primer clasificado y el aplauso para Hyundai, para Dani, para Toñi, del pueblo de Santa Brígida. Muy bien, me he divertido muchísimo al lado de Toñi Ponce, hemos hecho un gran trabajo preparando el rally, de todo el equipo también. Ya ha salido todo a venir de boca, bueno, le hemos dado un poquito sustito aquí al equipo en el quinto tramo. Pero bueno, ha salido todo bien y la verdad que es muy divertido el día de hoy. Rally muy especial, me imagino. Sí, un rally muy especial. Después de 8 años sin correr el rally, pues bueno, volvimos aquí a Rally Santa Brígida y en qué ocasión, ¿no? Acompañado de mi hijo Iván a Junior y bueno, le di la oportunidad por portarse bien con las notas y bueno, y aquí estamos. Pero bueno, para que haya notas, Iván, tienen que haber también notas, ¿verdad? Sí, bueno, sí, no, hombre, con el tema de los deberes, ¿no? Tiene 16 años, entonces es difícil compaginar este deporte, pero por lo menos el Rally Santa Brígida ya lo ocurrió, que no me pide nada más ya. Su primer rally de copiloto terminado, ¿tu padre corría mucho? Bastante de lo que se ve por fuera, mucho más. Pero bueno, me mantiene algún pajarito que le decía dale. Sí, hombre, claro que siempre quería que corra más, ¿no? Pero bueno, el coche tampoco estaba al 100%, ya que en el primer bucle teníamos un corte por abajo. Pero bueno, se hizo un buen papel, ¿no? Una segunda plaza. Y qué mejor de que podio. Felicidades. Gracias. Bueno, tercer escalón del podio en una participación más en Santa Brígida. Eres un asiduo a este rally. Bueno, sí, siempre me ha gustado este rally en Santa Brígida y aquí estamos en los dos semanas. Volveremos a ver el año que viene por aquí, ¿verdad? Esperamos.